Últimas noticias de Estados Unidos de América. Hablemos sin censura, mis amigos, sobre el problema fronterizo. Este panorama no es nada alentador, puesto que las ciudades fronterizas de los Estados Unidos enfrentan una multitud de problemas, desde la violencia de las pandillas hasta la pobreza. La población que vive en estas ciudades son en su mayoría inmigrantes de América Central, México y América del Sur. Con una afluencia tan grande de inmigrantes, no sorprende que las ciudades fronterizas enfrenten problemas como la pobreza, el hacinamiento y la infraestructura inadecuada. Muchas de estas ciudades luchan por proporcionar servicios básicos, como agua potable y electricidad. Además, hay una falta de acceso a educación de calidad, atención médica y otros recursos. En los casos más extremos, estas ciudades han sufrido los efectos de recortes presupuestarios masivos, lo que ha llevado a la falta de recursos y servicios. Esta afluencia también ha llevado a un aumento en el comercio ilegal, incluidas las medicinas dañinas, el tráfico de personas y las armas de fuego. La falta de un gobierno más consciente con respecto a la situación de estas ciudades. Dicho en otras palabras, mis amigos, las ciudades fronterizas de Estados Unidos pueden tener problemas y desafíos diferentes dependiendo de su ubicación y de las circunstancias específicas de cada lugar. Algunos problemas comunes que pueden enfrentar las ciudades fronterizas incluyen la falta de acceso a servicios y recursos esenciales, la violencia y la inseguridad, la falta de oportunidades económicas, el aumento de la población y la presión sobre los servicios públicos, y la falta de una infraestructura adecuada para manejar el tráfico y el comercio internacional. ¿Y tú dime qué dices al respecto? ¿Será que Trump tenía razón con la creación del muro? Déjame tu comentario, porque recuerda que los leemos todos. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.